you. ¡Joder, joder! ¿Qué te ha hecho? Bien, Crane. Tahir me golpeó en la cabeza antes de traerme aquí. Dame solo un minuto. Me recuperaré enseguida. No puedes permitirte ese lujo, Escorpión. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la ha encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del doctor Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el SAI hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... prescindibles, Tahir. Si no recuerdo mal, Crane, te ofendiste porque te llamé un mono de serie. Pero mírate ahora, bailando para nuestro regocijo. Eras lo bastante fuerte como para haber venido conmigo, pero te faltaba. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el ¡Vamos, larguémonos de aquí! Jade, ¿estás herida? ¿No te han mordido, no? Estoy bien, estoy bien. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que enterarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Tu querida Escorpión está a punto de transformarse. Al igual que tú.
¿Quién recibirá la antisina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma, coge esto. ¡No! Toma. Aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás quien acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... ¡Prométemelo! Jade. Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! Tienes que escucharme, Crane. Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? ¡Jade! Pero que... Tienes que escucharme, Crane. Sé que querías salvarme. No todo el mundo me ha ofrecido ese vial como tú lo hiciste. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Quería matarte. Pero me di cuenta de que era la hora de Amir. Le tocaba irse. Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. Es inútil. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. ¡No, no, 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 no!
todavía niño. ¡Otra vez no! Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. Salva a esta gente. No se merecen esto. La vida de Amir merecía la pena. Y ya no está. La vida de Rahim merecía la pena. Y ya no está. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Harran, entonces es lo que quiero. ¡Mierda! ¿Cómo escuece? No me arrebates ese deseo, Crane. Fui una niña prematura. Los médicos creían que no viviría. Pero luché. Me esforcé y luché. Y trabajé, trabajé y trabajé. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Ha llegado mi hora, Crane. No puedes salvarme. Tienes que dejar que te salve. Déjame salvarte. ¿Cómo escuece? No, por Dios, no, no me obligues a hacerlo. No, no, Dios mío, Jade, ¿en qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Decepcionante, Crane. Tú y tú. Entrad y acabad con ellos. Ese es el orden natural de las cosas, Crane. Matar o morir, comer o que te coman. ¡Mata a ese hijo de puta!
Los estadounidenses no saben rendiros, ¿no? Da igual lo que hagas, no servirá de nada. ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! ¡No puedes hacer nada para evitarlo! ¡No puedes ganar! ¿Dónde está Rice? Nunca lo sabrás, chaval. ¡Rodeadlo! ¡Vamos, dime dónde ha ido! Tú no tienes por qué buscar a Rice. Si él quiere algo de ti, te encontrará. Yo veo que eso te va.
Tiene que habérsele caído a Raíz mientras trataba de evitar los tiros. Mierda, son solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la mierda, Crane. Vaya, estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera. Y... vamos, mátame. No debería. Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre. Troy, soy Crane. ¿Crane? ¿Sigues vivo? Troy, Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento mucho, Crane, de verdad. ¿Qué ha pasado? Me volvió a salvar la vida. Murió salvándome. Crane, aún tienes que parar lo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade, para que pudieras hacerlo. ¿Está Sabi ahí? ¿Y ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Sabi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura. A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Entendido, Troy. Voy de camino. ¡Ven aquí, cabrón! Tanto Jade como yo nos habíamos infectado. Y Raiz nos puso a pelear por Anticina y ella dejó que me la quedara. Sacrificó su vida por mí. Y cuando se transformó, tuve que acabar con su sufrimiento. Dios mío, primero Rahim y ahora Jade. Raiz pagará por todo esto. Doctor Camden, aquí Crane, ¿me recibe? Crane, ¿cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Sí, bueno, la he encontrado. He recuperado muestras de tejidos, se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane, pero recuerde que el tiempo es oro.
Lo sé, doctor, pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Mi compañía.
¿Qué estás haciendo aquí? He tenido una idea genial, colega. ¡Genial! Voy a fabricarme un ala delta para escapar volando de la ciudad. Ajá. Se me ocurren varios contratiempos derivados de ese plan. No, tío. Lo tengo todo planeado. Cuando los soldados al otro lado del muro me vean en el ala delta, no pensarán... ¡Eh, mirad! ¿Los zombies han aprendido a volar? Más bien pensarán, mirad qué tipo tan listo. Sin duda es un humano. Guiémoslo hasta un lugar seguro de aterrizaje y démosle una taza de té. No has entendido el propósito de la cuarentena, ¿no? Yo solo sé que esta es mi única esperanza de salir de la ciudad. Será genial. ¿Y qué piensas usar para construir esa ala delta? Cualquier cosa que tenga a mano, tío. Ya tengo muchas cosas en mi inventario. Un armazón, tuercas y tornillos, casi todo lo que necesito. Solo tengo que experimentar un poco y ver qué funciona mejor. Por casualidad no estarás pensando en colgarte del ala delta mientras experimentas, ¿no? Si no, ¿cómo voy a saber si funciona, tío? Por mucho que me guste ver la selección natural en acción, permíteme que te haga una sugerencia. ¿Por qué no le atas primero un par de bloques de hormigón para probarla y observa su trayectoria de vuelo? ¿Me entiendes? Así podrás tomar notas científicas. Es una idea brillante, colega. Gracias. Seguiré tu consejo.